lo vas a perseguir, lo vas a maltratar. ¿Cómo que te metes en un problema mayor si haces eso? Y está el problema latente siempre del terrorismo. Si a nivel de seguridad ciudadana no vamos a estar o no van a estar tan seguros los que lleguen a Río de Janeiro, ¿qué va a pasar con el terrorismo, no? Siempre latente. Entonces ya las autoridades de Brasil han dicho de que cualquier avión que no tenga permiso para estar en el espacio aéreo brasileño será derribado durante esos 16 días. 5 de agosto inician el viernes y terminan el 21 de agosto, que es domingo. Efectivamente, 206 países, 10.500 atletas, 306 pruebas olímpicas, pero de esos 10.500, muchos íconos mundiales en sus deportes han dicho que no van por el Zika, por el chikungunya, por el dengue. Y ahora por la superbacteria. Ahora por la superbacteria. Los juegos acuáticos que van a realizarse en la bahía de Guanabara, pues ahí es casi una situación similar a la que nosotros vivimos con el lago de Managua, en donde los desechos de las empresas y de los hogares de Río de Janeiro van a parar ahí a esa bahía, en donde se van a desarrollar competiciones acuáticas como canotaje en los Juegos Olímpicos. Para un finlandés, para un europeo, todas estas cosas es sinónimo de riesgo, de terror. Nosotros estamos acostumbrados a vivir con el Zika, a vivir con el dengue, a convivir con el chikungunya. Para ellos son enfermedades exóticas, ¿no? Y les debe causar tanto terror como nosotros nos causaba el ébola, por ejemplo, de África, que para nosotros era sinónimo de muerte, aunque no precisamente el ébola era sinónimo de muerte. Le quiero compartir un dato, por ejemplo, que estaba leyendo en El País de España, que decía en el 2014 la economía sudamericana desembolsó, oigan esto, 13.600 millones de dólares para la Copa Mundial. La cifra fue 312% superior a los 3.300 millones de dólares que tenía presupuestado el comité organizador. Yo creo que a lo mejor esto mismo le va a pasar a los brasileños. Y nosotros hablábamos fuera de cámara que son más caros o van a ser más caros probablemente porque los brasileños están invirtiendo en infraestructura en la ciudad, infraestructura deportiva, que no tanto en Inglaterra, que ya tienen una infraestructura permanente, pues, y que ellos están renovando, actualizando o construyendo de manera permanente. Pero a diferencia del Mundial, es precisamente por esa cifra que está muy buena, la que acabas de mencionar, que el Mundial creó mucha aversión dentro de la población brasileña. El Mundial, a diferencia de las Olimpiadas, se llevó a cabo en todo Brasil. Y por eso tal vez un poco más caro, pero los brasileños lo sintieron muy ostentoso, junto con la recesión que ya estaba iniciando en el 2014. Y por otro lado, ya los problemas de corrupción que se estaban ventilando mediáticamente.